el marco de su visita al Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, tras ser cuestionado sobre la situación actual de la justicia, manifestó: la justicia ha avanzado y sigue avanzando. Sigue avanzando, seguirá avanzando. ¿Por qué que la gente piensa siempre que retrocedemos? Hay siempre en las sociedades los pesimistas, pero también están los optimistas. Yo formo parte del segundo grupo y por eso creo que vamos a seguir hacia adelante siempre. Siempre, siempre, siempre hacia adelante. Sobre la decisión de no postularse. Bueno, ya eso es conocido por el país entero. Yo no voy a continuar. Al ser cuestionado en relación a los retos y desafíos de la justicia dominicana, expresó: se lo dejo para que quien ocupe el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia haga los enfoques correspondientes. Hasta ahora solamente puedo hablar de lo que he hecho. ¿Es mucho? ¿Lo considera mucho? Bueno, a favor de la sociedad dominicana, yo creo que sí, que se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho. Y ustedes que son jóvenes no se dan cuenta, pero los que tenemos un poquito más de edad, sí podemos decir que del 60 hacia el año 2019, la República Dominicana es otra cosa. Y es que tal como lo ha manifestado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito justicia en la República Dominicana se han notado los grandes avances. Para NTN reportó Joanny Paulino.